Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Estoy súper contento porque les voy a mostrar algo que me apasiona mucho y que es tocar el armonio y cantar durante las clases de yoga. Este video que estoy haciendo en este momento, no sé exactamente qué estructura vaya a tener, no sé si es tutorial o si es story time, todavía no sé, pero bueno, les voy a platicar la historia del armonio, la historia de cuando compré este, por qué tengo este nuevo, también cómo tocarlo. ¿Listos? Les voy a platicar un poquito cómo suena para que se den una idea. Este instrumento musical es de origen alemán y el armonio es la versión pequeña del órgano, que el órgano tiene pedales y este no tiene pedales, este tiene un fuelle. Es una adaptación que se hizo en India en el momento en que India fue colonia inglesa. Estos chicos muy listos, los ingleses, llegaron a India y trajeron este instrumento, y como en India se utiliza para todo estar sentado en el piso, se hizo esta adaptación con este fuelle. De hecho, se parece un poquito como un acordeón, pero en pianito sentado, ¿no? Entonces vamos a ver si alcanzan a escuchar un poquito ya. Voy a tocar algo simple, Om Shanti Shanti Shanti, nada más, tres veces. Om Shanti Shanti Shanti. Tienes que coordinar aquí cómo utilizas el fuelle y cómo utilizas tu mano. Aquí ya lo pueden ver de cerca. Como les decía, el armonio original de pedal fue en Alemania alrededor del siglo XVIII. Los ingleses lo llevaron a India y ahí tuvo el cambio para hacer ese fuelle. Miren, aquí pueden ver cómo está. Tiene 9, en este caso yo así lo escogí, 9 stops le llaman, que van a hacer que los sonidos cambien, ya seas que tú los lleves más el sonido o el aire hacia la izquierda o más hacia la derecha. Tú lo puedes ahí configurar. Y este armonio yo lo mandé traer de India. Lo traje por Amazon. Lo compré en una tienda allá y luego me lo trajeron. Llegó acá a México muy bien, en muy buenas condiciones, pero también he sabido de gente que no le llega el armonio y no saben dónde está. Una persona me platicó que compró 2 armonios y ninguno de los 2 le llegó. Pues está cañón, ¿no? Y aquí es como se toca, miren, aquí está el fuelle. Aquí suena porque yo hago un truco, que es que dejo una de las teclas arriba. Siempre está sonando, aunque yo no utilice el teclado. Actualmente la mayoría de los armonios se fabrican todos en India, con maderas de India y con maderas de China. Ahorita les voy a explicar por qué voy a cambiar a este. Lo pedí en una tienda en Nueva York y apenas me acaba de llegar. Justo aquí con ustedes lo voy a abrir. Y aunque tiene una apariencia bonita y parece ser un instrumento muy antiguo, no lo es tanto. Siglo XVIII fue cuando más o menos se creó y siglo XIX fue cuando se popularizó su uso en India, cuando se estaban dando los movimientos Bhakti. Son diferentes formas de devoción a Dios, principalmente en India a Krishna o a Shiva, donde se cantan diferentes mantras o sonidos que se van repitiendo muchas veces. Uno de los más famosos es Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Se canta con este armonio, es la tradición así, y también muchas veces es acompañado de una tabla. Esta forma de cantar se llama Kirtan, que viene del sonido sánscrito Kirtanam, que es hacer devociones a Dios. Y se toma un mantra o un sonido y ese se repite 1000 veces, 2000 veces, muchísimas veces, para crear un estado mental diferente al de la vigilia, que la vigilia es este donde tú y yo estamos platicando. Este fue el primer armonio que compré. En realidad, desde que yo escuché el armonio, vi varios modelos de armonios y el que quería comprar era este. Pero este cuesta más o menos el triple que este otro armonio. En su momento yo no estaba seguro del uso que le iba a dar y me compré este porque estaba igual de bueno, es muy fino también, pero estaba más económico. Y con este armonio pues yo aprendí a tocar. Todo lo que yo me sé del armonio me lo sé así de oído, lírico. Yo alguna vez estudié canto, tuve a mi maestra que quiero mucho, Loida, y con ella me enseñó a leer las partituras, sacó lo mejor de mí en su momento para mi voz.
y con ese conocimiento yo lo utilicé para estudiar el armonio y para aprender algunas canciones así solamente de oído. Una vez tomé en India, como en 2013, unas clases de armonio con una maestra india, pero ella no hablaba inglés y yo no hablaba kannada, que es el lenguaje que utilizan ellos allá en Mysore. Tuve dos sesiones y las clases fueron un fiasco total. Principalmente yo estaba acostumbrado a escuchar las notas musicales en la escala de sol, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y ellos usan otra escala, sa, ri, ga, ma, pa, da, ni, sa. En esta escala los semitonos de bemol y sostenido para ellos son notas y a veces una nota cambia a otra en lo que nosotros tenemos como semitono. Y a mí se me hizo muy complicado porque yo no sé tocar instrumentos más que el armonio. Este instrumento que aprecio mucho y que ya está a punto de irse, es súper fino, pero tiene una desventaja para mí con el estilo de vida que llevo de enseñar yoga. Y es que es muy pesado, le tuve que comprar una maleta especial, bueno yo no la compré, se la compró mi mamá. Y me ha ayudado mucho, pero cuando tengo que viajar, porque eso es lo que hago muy seguido, viajar, no me puedo llevar el armonio y no puedo cantar en las clases que doy fuera con el armonio. Y este que está aquí se ve casi del mismo tamaño, pero miren, se llama Traveler Harmonium, es la versión Traveler del armonio marca Vina, que es una marca también muy popular de armonios muy fino con maderas muy bonitas. Y este es el que me debí haber comprado desde el principio, pero ya saben la desidia de que está muy caro, no lo voy a desquitar, pues bueno, ya se llegó la hora y me lo compré. Y bueno, se llegó la hora de abrir el armonio, me acaba de llegar, lo estoy abriendo en este momento. Mira, tiene su llavecita por si lo dejas en algún lugar y tiene unos cerrajes muy padres, marca Vina, super fine quality, dice aquí. Ya le estoy haciendo comercial a esta empresa, pero no me paga. Y vamos a abrirlo. Lo había cerrado, es que no le sé bien, es nuevo, ¿ok? Y bueno, miren. Aquí está, chan, 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 chan. Está súper lindo. Este es el fuelle, le voy a quitar el seguro. Esto sí yo lo había visto de alguien más que lo tiene, varias personas que conozco lo tienen. Y aquí está el fuelle. Y este tiene 6 stops. Ahorita se los voy a enseñar de aquel lado para que lo puedan ver. Y agarra mucho aire. Bueno, creo que cuando lo use voy a tener que pedir un micrófono porque está súper fuerte. Ahorita se los voy a enseñar de este otro lado. Yo creo que aquí ya lo alcanzan a ver muy bien. Miren, tiene 6 stops, lo cual va a hacer que los sonidos estén cambiando. Por ejemplo, aquí se genera un sonido. ¿Se escucha? Diferente sonido. Si encuentras un sonido, encuentras una base que se acomode a tu voz. Uso este om. Y fíjense, yo aprendí muy simple de tocar los mantras, sobre todo los mantras clásicos de los Upanishads. Luego si quieren pregúntenme ahí en los comentarios qué son los Upanishads, o luego les hago otro video, o en el canal de Sadhak Yoga ahí hay cosas de los Upanishads, que son una literatura y sabiduría muy antigua. Estos mantras están diseñados solamente con una escala de 3 notas. Por ejemplo, son 3 notas, una media, una más alta y una más baja. Por ejemplo, Om Shanti 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 Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu. Siempre se usan estas 3 notas. Se convierte en algo simple para tocar estos mantras. A menos que tú quieras una canción acá ya complicada, Amazing Grace. Se complica la cosa. Pero para cantar Om Shanti, mira, si quieres ver aquí las teclas que yo uso, uso una base, encuentra una base para tu voz.
y luego ya buscas una tecla para tu om, que es el sonido medio, uno abajo y uno arriba. Om Shanti Shanti Shanti. Oye, una vez cuando yo no sabía tocar, le pregunté a una chica italiana que estaba en Mike y me dijeron, oye, es que ella sabe tocar el armonio padrísimo, y ya la fui a buscar y me dijo, bueno, yo te puedo enseñar, pero si yo te enseño, te cobro en euros. Entonces ve con la maestra que te cobra en rupias. Y yo de que, me dolió. No me quiso enseñar. Yo por eso les voy a enseñar aquí en YouTube. Simple, fácil y gratis. Les estoy enseñando cómo utilizar el armonio y cuáles son las diferencias. Este es el Traveler y el otro es, si no tienes que viajar, te recomiendo que te compres el que no es Traveler. Este, lo que inviertes es por el mecanismo de que se guarde. No es más ligero, es más compacto. Y este es de 6 stops y el otro puede ser de 9 stops o de más. Puedes crear mayores sonidos con el otro, ¿ok? Yo me lo compré porque voy a estar viajando con él. Y bueno, ahí va otro mantra también de los Upanishads. Sahana Bhavatu, Sahana Ubhunaktu. Lo voy a tocar aquí. Y si quieres saber qué significa, te vas al canal de Sadak, ¿va? Estoy impresionado porque tiene un sonido súper lindo y dura bastante, dura muchísimo. A ver si alcanzas a ver de ahí todo el mecanismo para que veas también cómo se guarda. Acá lo cierras, le va a regresar su tecla a su lugar y tiene esta tapita que es para cubrir del polvo. Y lo que hay que hacer es empujar, bueno, hay que guardar los stops. No sé si alcanzan a ver, pero tiene un acabado, son como plásticos, pero tiene un acabado nacarado en las teclas blancas. Y eso hace que se vea muy, muy, muy bonito. Y bien simple que se guarda. Haces esto para taparlo. Aquí ya queda cerrado. Y después tiene dos, no sé cómo se llama. Tiene dos pedacitos de metal. Los oprimes, ahí está, y en cámara lenta lo bajas, ahí está. Ya que lo bajas tiene aquí un segurito, ya está, y ya te lo puedes llevar de viaje. Y bien, esto fue el armonio. Muchas gracias por dejarme compartirte las cosas que hago, mi estilo de vida, cómo me divierto, cómo me entretengo, cómo hago mi vida yoica. Y te recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo que incluyas en tu vida la música. La música nos hace vibrar, somos vibración. Busca cualquier instrumento musical si tienes acceso, o canta en tu casa, o ponte a silbar. Si ya lo haces en la regadera, ahora también hazlo fuera de la regadera. Te va a ayudar a que todo tu sistema funcione mucho mejor. No importa si estás entonada o entonado, el beneficio va a ser el mismo. Vas a generar oxitocina, vas a generar dopamina, te va a servir muchísimo. Sígueme en mis redes sociales, van a aparecer por algún lado. Y también en las redes sociales de Sadak Yoga, si quieres conocer más posturas sobre mantras, meditaciones, están las redes sociales. Suscríbete a mi canal. Muchas gracias, nos vemos pronto. Namaste.